He grabado un vídeo hoy y pasa esto. Y pasa esto, oh my god. Chicos, no, en serio, he grabado un vídeo de solo en casa, de cosas que se hacen solo en casa, y la verdad, no sé ni por dónde meterlo. Así que simplemente os voy a decir cuatro cosas que puedes hacer si estás solo en casa y que en plan. Bueno, la primera situación, cuando se va tu madre de casa y pasa esto. Hijo, escúchame, voy a ir un momento al mercado que tengo que hacer unos recados. Vuelvo en 5 o 10 minutos, ¿vale? 5 o 10 minutos. ¿Qué? 5 o 10. ¿5 o 10 minutos, hijo? ¿Acaso importa? ¡Ay, qué torpe! Me había dejado el bolso. ¿Ya has vuelto del trabajo, madre? Hijo, ¿qué estás haciendo? Has llegado un poco pronto de lo previsto. Hijo, por favor, para. ¡Oh, ya sale! ¡Oh! Hijo, por favor, no. ¡Oh, ya sale, madre! Llegó el momento justo. Por la Santa Virgen de Guadalupe, le va a salir todo el grumo. ¡Oh! Ya está. Como nueva. Mucha gente también aprovecha cuando está sola en casa para hacer ejercicio, ¿no? Porque es bueno mantenerse en forma y aumentar el tamaño de tus cuádriceps. Así que nunca está de más aumentar el flujo vascular. Seguramente muchos estáis pensando que me he metido un chute de hidromiel antes de grabar este vídeo, pero la verdad es que no, la verdad es que hace un calor que te atorras. El calor me afecta al cerebro. Y pasa esto. Tampoco podría olvidarme de ese momento incómodo cuando te dejan solo en casa y llaman al timbre. ¿Y tú qué haces? ¿Esconderte para que piense que no hay nadie en casa? Esconderte cuando pitan al timbre y pasa esto. ¡Que me abre la puerta! ¡Ábreme la puerta al paquete! ¡No hay nadie! ¡Pero me cago en la puta que no me abre la puerta al puto niño de la mierda! ¡Miau! ¡Que te estoy viendo, niño! ¡Me cago en la leche! Supongo que algunos de vosotros tocaréis instrumentos musicales, ¿verdad? Yo siempre aprovecho cada vez que me quedo solo para tocar. Para tocar música. Aunque a veces alguien te puede fastidiar el momento. ¡Baja esa mierda de música! ¡Apaga la mierda! ¡Deja el rock! ¡Niño, eres un fracaso de música! ¿Quieres bajar el volumen de esa mierda, niño de mierda? ¡Escucha esto, puto viejo! ¿Pero será posible la puta madre? Y bueno, chumachos, esto ha sido todo. Espero que no haya sido muy corto el vídeo. Y si no, pues creedme, un like por el oso. Porque es un buen oso. Y aunque no lo creáis, es un oso de verdad. Así que, solo os pide un like. Mirad cómo eleva su pulgar hacia arriba. Un like a este vídeo y entrarás al sorteo de un nada. Consigue tu nada haciendo clic al botón me gusta. Comparte el vídeo, sígueme en Twitter, en Instagram y en Twitter. Y nos vemos en el próximo vídeo si vosotros queréis. Y si no, me he muerto de calor antes. Un abrazo súper fuerte, chumachos. Y ahora vamos a hacer un poco de tiempo para que monetice la visita. ¿Qué tal todo?